los votos que les Buenas tardes, estamos en la sexta mesa del coloquio Emilio Uranga y el Grupo Hyperión. Tenemos una mesa de lujo en esta ocasión con dos expresidentes de la Asociación Filosófica de México y con la presidenta actual de la asociación, el doctor Carlos Pereda, el doctor Mario Teodoro Ramírez y la doctora Xochitl López. Vamos a proceder a las mesas, en el orden en el que está puesto el programa. Entonces empezaríamos con el doctor Carlos Pereda, por favor. Bueno, yo voy a ser un poco el malo de la película, porque en el coloquio se ha hablado maravillas y se han hecho excelentes lecturas de Uranga, más todavía las últimas que he escuchado en el día de hoy han sido lecturas realmente notables que van, sospecho, mucho más allá del texto de Uranga. Yo, en cambio, en una ponencia que creo es relativamente corta, en primer lugar, voy a hacer una especie de pequeño prólogo para tratando de explicar el silencio que hay sobre Uranga entre nosotros. Un silencio que, de alguna manera, Carlos Sánchez, en primer lugar, ha roto, pero que es obvio que hay un cierto silencio. Entonces voy a explicar primero eso y luego voy a hacer una lectura relativamente antipática de el segundo capítulo del análisis del ser mexicano. A veces las lecturas antipáticas son también interesantes y espero que la mía sea un poco interesante. Aunque yo mismo en otras ocasiones he dicho que lo que importa más cuando tratamos un filósofo son las lecturas generosas, las lecturas simpáticas. Bueno, eso lo haré en otra ocasión, llevado de la mano de alguna de las lecturas que he escuchado en el día de hoy y que y que uno puede hacer a partir del excelente libro nuevo de Carlos Sánchez. Bueno, empiezo entonces con ese prólogo que intenta explicar un poco el silencio de Uranga. José Gaos, en una carta del 7 de noviembre de 1966, señala a Octavio Paz que él ha escrito dos libros de filosofía, y Gaos subraya la palabra filosofía, que son, según Gaos, El arco y la lira y El laberinto de la soledad. Y Gaos agrega, son dos de los mejores, qué diablo, son los mejores de un copioso movimiento de nuestros días, el de la filosofía de lo mexicano. Esa es la opinión que tiene Gaos y que le expresa a Paz. A su vez, poco antes de morir, Luis Villoro me señaló al pasar que sus contribuciones a la filosofía de lo mexicano habían sido circunstanciales y que el gran aporte del Grupo Hyperión fue el texto de Jorge Portilla y, palabras más, palabras menos,
Tal vez, agregó, haya que recordar las reflexiones no por completo concluidas de Uranga. Tengamos en cuenta que las amistades que importan, incluso cuando desaparecen o de manera crítica las abandonamos, tienden a acompañarnos como una sombra que a la vez deseamos y no deseamos que definitivamente se vayan. Mi sospecha, esta afirmación casual de Villoro, estaba demasiado guiada por un lado por la humildad, es decir, Villoro sin duda hizo contribuciones a la filosofía de los mexicanos y en general a la reflexión sobre México, y recuerdos afectuosos, pero a la vez cierta irritación hacia un amigo al que en un momento mucho se apreció. Quiero indicar con tal sospecha. No cabe duda, Villoro, con pudor, no quería reconocer que más allá de las propuestas que se manejaron en el grupo de Perión, en toda su vasta obra, desde su primer libro, Los grandes temas del indigenismo en México, obra póstuma, La alternativa, mediante un uso muy inteligente de las estrategias de los rodeos y de los pasajes, además de otras reflexiones que importa retener, estamos ante una sentida meditación sobre México y sus problemas. Subrayo la palabra sentida. Por otra parte, no quiero desmerecer, al contrario, las sutiles descripciones de Jorge Portilla, ni el ingenio y la gracia de la filología del regalo. No obstante, tal vez convenga examinar si también existieron otros logros en el grupo de Perión. No me refiero a la obra historiográfica de Leopoldo Zea, a su infatigable labor de promotor del estudio de las historias de las ideas. Esta es una obra personal con valor aparte. Además, Zea se une al grupo cuando éste está ya formado. En cambio, me interesa interrogar las contribuciones de Uranga. En su momento se consideraron las más representativas del grupo y hubo quien las calificó de extraordinarias, hasta de geniales. Casi diría, las exageraciones, más que describir o aclarar, excitan un momento y luego a menudo se evaporan sin dejar rastro. En cualquier caso, apenas unos años después, ¿por qué en la tradición de México se ningunea tanto el nombre de Uranga? Aurelia Valero Pié, en su reseña de la reedición del libro de Uranga, Análisis del Ser Mexicano, razona dos explicaciones de ese ninguneo. La primera se refiere con elegancia específicamente a Uranga y dice así: quienes lo conocieron suelen traer a la memoria su genio y su mal genio. Y este último, el mal genio, expresado en los múltiples denuestos que infligió a sus maestros y colegas. La segunda explicación de Valero, de este silenciar a Uranga, es más incluyente. Abarca a todas y todos los filósofos mexicanos y en general, me atrevería a generalizar, latinoamericanos. Valero cita a Abelardo Villegas, según el cual Gauss comentó un día: en Europa no solo había grandes filósofos, sino también quienes se los decía, los valoraba y les hacía eco. En tanto que en los filósofos mexicanos había una especie de canibalismo, se devoraban entre ellos
o en el peor de los casos, sus obras caían en una conspiración de silencio, como si nadie hubiera escrito nada. Esta es la opinión de Gauss y ojalá que no siga siendo cierta todavía, aunque sospecho que lo es en muchos círculos. Respecto del olvido de Uranga, a estas dos explicaciones de Valero, tal vez se podría agregar otra. El lenguaje heideggeriano que suele usar. En efecto, en los años siguientes a la traducción del Ser y el Tiempo, por Gauss, en la filosofía latinoamericana, este lenguaje desencadenó una epidemia. Se convirtió en una jerga tal, en un cantinfleo tal, que se hacía en extremo difícil distinguir entre las genuinas contribuciones al pensamiento y artículos pretendidamente académicos, que en realidad no, a menudo no eran más que parodias de Heidegger. En lo que sigue, luego de esta breve prólogo que intentaba preguntarme por qué entre nosotros ha habido este silencio, en lo que sigue propongo una breve lectura en extremo tentativa como primera aproximación a fragmentos del oscuro, aunque central al pensamiento filosófico de Uranga, capítulo 2 del análisis del ser del mexicano que muchos de ustedes ya han comentado. En mi lectura argumentada evitaré sucumbir a dos frecuentes tentaciones de la historia explicativa: la falacia genética, interpretar pensamientos a partir de una biografía, y la falacia retrospectiva, interpretar pensamientos teniendo en cuenta textos y posiciones posteriores del autor. A veces los pensamientos, si son fuertes, tienen vida propia, más allá de quien los piensa y de su historia. Esto en la mañana de hoy, tres de las ponencias lo hicieron muy claramente de manifiesto. Así que en lo que sigue voy a hacer lectura rápida y no generosa, no simpática, de ese capítulo 2. El capítulo comienza señalando cierta insuficiencia constitucional de nuestra manera de ser, que es como Uranga reconstruye ontológicamente el complejo de inferioridad a que ya había hecho unos años antes referencia a Ramos. A partir de esta reconstrucción, Uranga plantea su tesis más conocida acerca de la ontología del accidente. Lo cito: la insuficiencia ontológicamente determina el accidente frente a la sustancia. Todos los modos de ser que se levantan sobre el accidente participan de una fundamentación como carencia. Están asentados en una base inconsistente y quebradiza. El accidente es un minus de ser, un ser rebajado o quebrantado por su mezcla con la nada. A partir de ese ser quebrantado, observa Uranga, pero es una observación que extrañamente yo no encontré que él la retoma, aunque le sería muy útil a su proyecto y que me parece es un pasaje realmente brillante. Tanga dice: en el accidente hay ese Werden, en la palabra alemana, tránsito y movimiento, que Hegel elevaba a condición de verdadera realidad.
en tanto que los extremos, en cuanto tales, y en su aislamiento, son abstractos e irreales. Lo concreto es la transferencia. En cambio, la sustancia es plenitud o llenazón de ser. Quizá una manera de interpretar, traducir, comentar este importante pasaje, que me parece muy significativo, pero en el que significativamente faltan palabras como historia e historicidad, seguramente le hubiera sido útil a Oranga usar estas palabras, señala que lo que Oranga señala que lo que existe se encuentra necesariamente en tránsito y movimiento. Lo que existe son procesos y por lo tanto no sustancia acabada. Pero no solo eso, en varios de sus procesos precarios intervienen decisivamente las voluntades de las personas que dejan para bien o para mal sus huellas, en algunos casos profundas. Y estos procesos se convierten en historias. Precisamente son historias que las personas, los grupos sociales, hacen en condiciones que a menudo no eligen y que a su vez los hacen y los deshacen. De ahí que tal vez las personas y los grupos sociales sean por eso, como dice Oranga, accidentes, que se presentan tanto en un lugar como en otro. Son, como me gusta decir a mí, nómadas. A veces las historias de este nomadismo incluyen atravesar desiertos o mares. En ocasiones, sin embargo, este nomadismo se vuelve subjetivo y la mente vagabundea mientras el cuerpo permanece quieto. Es notorio, no pocas veces las personas y los grupos sociales también somos nómadas inmóviles. O, como ha dicho algún poeta, viajeros inmóviles. Hasta aquí estoy totalmente de acuerdo con Oranga. Pero después de este importante pasaje comentado, en el cual Oranga razona que el ser del hombre es ontológicamente accidental, Oranga no conceptualiza el carácter accidental del ser como ese modo de su nomadismo que es su historicidad. En cambio, Oranga realiza un pasaje descendente hacia lo concreto en el texto y convierte la ontología en una antropología, hasta en una política de la identidad. Anota Oranga, la insuficiencia del mexicano es la insuficiencia de su ser como accidente. Quiero repetir esta idea. Estábamos en un plano donde Oranga hablaba de la ontología del ser, es decir, de todos los seres humanos y de los grupos sociales. Y de pronto aparece el mexicano. Tal vez resulte inútil aclararlo, pero no considero que haya buenas razones para criticar en general los usos ascendentes o descendentes del pensamiento. Por ejemplo, no descalifico a un filósofo o a una filósofa político cuando a partir de ciertas abstracciones, haciendo uso descendente, realiza crítica social, incluso devastadora crítica social. Solo objeto la manera en que Oranga hace uso de esta estrategia en este caso. Por otra parte, como una manera de reafirmar su posición,
Uranga la contrasta con la tradición religiosa. Esta, como en la tradición europea, también en la tradición religiosa, el hombre es ser para la sustancia. Lo mismo si decimos el ser del hombre es un accidente, queremos decir que tiene que accidentarse, que es un accidente dado, sino propuesto. Y como conclusión de todo este pasaje, Uranga señala realizarse como accidente significa mantenerse como accidente. De nuevo formulo una interpretación. Pensar a las personas como accidente es evitar pensarlas como lo dado por entero de una vez por todas, como una sustancia, como un destino. En cambio, con autenticidad se debe pensarlo como un ser para la historia, como una realidad abierta. Somos animales atravesados por la contingencia. La esencia del hombre, había dicho ya unos años antes Sartre, consiste en su existencia. De seguro habrá surgido el lector o lectora que lee estos pasajes la objeción que ya adelanté y que el mismo Uranga reconoce. Al afirmar que el ser del mexicano es accidental, hemos definido con ello la condición humana general de que participe el mexicano. Es decir, la objeción es, bueno, ¿estamos hablando de el ser del mexicano o estamos hablando del ser en general? Y la objeción, la respuesta de Uranga a esta objeción es la siguiente. No estamos muy seguros de la existencia del hombre en general y, en segundo lugar, que lo que se hace pensar por hombre en general, la humanidad europea generalizada, no nos parece definirse precisamente por su accidentalidad, sino justamente por su jactanciosa sustancialidad. Esta respuesta me parece insatisfactoria. En primer lugar, las expresiones hombre en general, como mexicano en general o sueco en general, son transiciones de sucesivas abstracciones que hacemos al usar la estrategia del pensamiento. Esas abstracciones pueden o no resultar herramientas para comprender y explicar procesos concretos. En segundo lugar, criticar la expresión hombre en general, porque con su uso se tiende a hacer referencia a la humanidad europea generalizada, hace pensar con demasiada rapidez, ya lo noté, se pasa con demasiada rapidez de la ontología general a la crítica social. Es decir, es ese ir y venir entre la ontología general y la crítica social lo que en este momento me está molestando. Pues, si como señala Uranga con razón, el hombre es constitucionalmente accidental, entonces esconderlo, o más bien reprimirlo, alabándose con exceso, como según Uranga hace el europeo un ser para la sustancia, no es más que sucumbir a esa forma de la razón arrogante que es la razón colonial. Sin embargo, Uranga no prosigue por este camino, que sería ya sea oír por la ontología o ir por la crítica social. Agrego todavía otra insatisfacción vinculada a esta que he estado tratando de razonar.
al usar Urangas y conciliar demasiado rápido y sin los exámenes empíricos que requerirían tales condiciones, pasajes con grandes grados de abstracción, con pasajes que contienen observaciones muy concretas. Así, bajo el fenómeno originario de la accidentalidad del mexicano, Uranga subsume sin más todas las supuestas propiedades que él mismo y que algunos de los otros hiperiones han comprobado, o más bien creído comprobar, en las y los mexicanos. Por ejemplo, complejo de inferioridad, resentimiento, hipocresía, cinismo. También agrega, y con esto ya quiero empezar a terminar porque he hablado ya creo demasiado, zozobra y nepantla. Estas son, me detuve en estas dos palabras y no en todo lo otro que se podría discutir de si son o no propio de las y los mexicanos. La primera pregunta sería, ¿de qué clase social, en qué región de México? ¿Qué momento de su historia? Pero voy a terminar con estas dos palabras que también ya se han hablado bastante en este coloquio. Zozobra y nepantla. ¿A qué se alude con estas hermosas palabras? Uranga se apropia de la palabra zozobra de la poesía de Ramón López Velarde y la convierte en un concepto para hacer referencia a lo que considera algo básico en el mexicano. Al mismo tiempo, Uranga retoma la palabra náhuatl de Pantla, que comprende cómo evitar la contradicción sin buscar superarla. Se trata, diría un profesor de filosofía, que yo también soy, algo así como la eugemo hegeliana sin síntesis. Indica Uranga, en el estado de su obra, no sabemos a qué atenernos. Vacilamos entre una y otra ley. Estamos neutros en medio. Estamos en nepantla. Vale la pena recordar que de modo independiente de Uranga, la poeta y ensayista Gloria Anzaldúa también retoma la palabra nepantla para hacer referencia a la tierra desconocida en la que apenas sobreviven emigrantes siempre en tránsito, buscando límites claros, dice Gloria Anzaldúa. Sin embargo, no hay que desatender una diferencia. En Uranga, la palabra nepantla parece expresar directamente una estructura ontológica. En cambio, en Anzaldúa se articula una condición histórica de algunas mujeres, hombres, niños obligados a menudo ilegalmente a atravesar la frontera. Bueno, con estas breves observaciones, aunque ustedes no crean y aunque parezca lo contrario, yo también he querido rendir un tributo a Uranga y proseguir con estas sucesivas interpretaciones que de alguna manera en los últimos tiempos se han hecho sobre este pensador. Después de todo, quien me critica me completa. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Ya luego lo podremos discutir. Ahora le paso la palabra a Mario Teodoro Ramírez.
Bien, pues muchas gracias. Muy contento de estar con todos ustedes. Les agradezco su presencia y a Memo Hurtado, pues por todo el trabajo de organizar y de promover el estudio de la filosofía mexicana y del pensamiento y la cultura mexicana en general. Y me da mucho gusto también estar compartiendo esta mesa con estimada Xóchitl y con Carlos Pereda, porque además estoy viendo allí algunos puntos de coincidencia. Yo voy a proyectar un texto porque está un poco extenso y no quiero pasarme mucho de tiempo y poder leer sobre todo la parte inicial, que es un poco de recapitulación, un poco rápido y ustedes puedan seguirlo y no haya problema. Espero poder compartir. Ok. Bueno. ¿Cómo quitar esto? Ahí está. El problema del nihilismo y los filósofos del Hiperión era el título original que está en el programa, pero el título realmente último de este texto que acabo de terminar se llama Una perspectiva crítica y actual sobre la filosofía de Uranga. ¿Fue Emilio Uranga un pensador nihilista? ¿Qué cuestionamientos podemos hacer desde nuestra actualidad a su filosofía? Trataré de contestar a estas preguntas poniendo en juego varios elementos de la reflexión filosófica actual. Me abocaré primero a la exposición conceptual de su filosofía, particularmente a sus ideas de ontología, accidentalidad y sustancialidad. Me detendré poco en el asunto de los fundamentos y antecedentes de su proyecto teórico. Tomaré a Uranga como lo que es, un pensador original que se atreve a pensar por sí mismo y a lanzar propuestas al espacio de la discusión filosófica. Daré cuenta, en el trayecto de mi análisis, de los referentes filosóficos en que apoyo mi interpretación y juicio crítico, particularmente algunas ideas de la corriente del nuevo realismo o realismo especulativo, y presentaré hacia el final una respuesta sobre la cuestión del nihilismo de Uranga a partir de tres interrogantes y planteamientos críticos sobre su manera de hacer filosofía. Entenderé aquí por nihilismo no solamente una postura intelectual como negación de los valores o bien como negación de la existencia inmanente, sino también como una actitud o un cierto comportamiento personal derivado o concomitante de aquella postura. Como sea, mi perspectiva será o pretende ser básicamente filosófica y no biográfica o histórico-crítica, las cuales me parecen tan valiosas como cualquier otra. Ontología, occidentalidad, perdón, accidentalidad y sustancialidad. Una de las cualidades de un gran filósofo es su capacidad para crear conceptos, esto es, para resignificar ciertos términos de la tradición filosófica o cultural y darles una nueva centralidad y consistencia, una nueva vida. Uranga tiene el mérito, entre otros, de haber introducido en la reflexión filosófica conceptos tales como accidentalidad, insuficiencia, zozobra, nepantla, melancolía, todos al servicio del proyecto de una ontología radical de corte existencial. El concepto central de su propuesta es el de accidentalidad, del cual los otros forman o son como una variante o subconstelación. La estrategia de Uranga consiste en principio en invertir, en poner todo al revés, dijo Guillermo Hurtado en su intervención, la estructura categorial, sustancia accidente del pensamiento ontológico tradicional. Desde Aristóteles y el medievo y hasta el pensamiento clásico moderno, era aceptado que sustancia designaba el ser o la esencia de una cosa y accidente, lo que variaba o cambiaba, lo no esencial o secundario del ser de una cosa. Cito, tradicionalmente, explica Uranga, se ha dotado a la sustancia con muy buen ojo, de mayor rango entitativo, mientras que al accidente se le ha visto como degradación o rebajamiento, como ente de clase baja. Obsérvese cómo juega el pensador mexicano con las implicaciones sociológicas de las distinciones filosóficas. Pues bien, Uranga va a establecer la prioridad del accidente sobre la sustancia y de alguna manera, aunque no queda claro, el carácter absoluto del accidente. No hay sustancia o ella es solo una ficción o una construcción ideológica. Accidentalidad es el carácter que rige particularmente la condición humana en su manifestación concreta. Como el par conceptual sustancia-accidente es análogo al par esencia-existencia propio del existencialismo,
Uranga vincula los conceptos accidentalidad y existencia en la fórmula accidente-existencia. La accidentalidad es el rasgo ontológico del existente humano, el ser existenciforme, dice Uranga. Esto significa que el ser humano no posee una naturaleza, una esencia o una sustancia. Su ser es un no ser o su ser es un trance continuo entre el ser y la nada. No hay nada seguro ni nada dado para el existente. La zozobra, un temblor existencial permanente, es su condición propia. La tristeza es el a priori sentimental de la experiencia, del vivir, dice Uranga, interpretando un poema de López Velarde en uno de los ensayos más bellos y lúcidos de su producción intelectual. La insuficiencia es nuestra condición ontológica y la suficiencia solo puede alcanzarse reconociendo y aceptando esa insuficiencia. Pues no se trata de que al humano le falte algo en particular, no es una insuficiencia económica, cultural o social la que padece, sino ontológica. Le falta ser, esto es sustancialidad, consistencia, persistencia e insistencia. Asumir nuestra insuficiencia, nuestra constitutiva accidentalidad, es el modo en que podemos no vencerla o superarla, sino sobrellevarla, extrayendo de ella las posibilidades positivas y el reconocimiento de nuestra innegable libertad. La vía que hay que evitar es la de la sustancialización, pues esa nos vuelve inhumanos, dice Uranga en el análisis del ser del mexicano. Ser humano verdadero es ser accidental. La dignidad humana está del lado del accidente y no de la sustancia. No hay, por ende, un concepto universal y único de ser humano, sino diversos modos de ser. Uranga se rebela contra todo esencialismo y universalismo antropológico. No existe el ser humano en general o en abstracto, pues tal suposición nos conduce al sustancialismo, sino una humanidad situada, localizada, geográfica, histórica y culturalmente. Dado el carácter accidental, puramente fáctico de la condición humana, esto es su condición ontológica, el ser humano es inseparable de ella, es relativo a sus circunstancias y condiciones. Este es el fundamento de la decisión de Uranga de hacer ontología del mexicano. No se trata, según él, de una elección motivada por algún interés ideológico, etnocéntrico o nacionalista, sino de una postura que pretende ser teóricamente fundada y consistente. No obstante, no podemos negar las implicaciones histórico-políticas y sociales de su postura. Uranga tiene una posición clara en contra del eurocentrismo, la tradición metafísica occidental y toda forma de regateo de la humanidad del mexicano. Pero no busca afirmar esa humanidad con los mismos instrumentos sustancialistas, soberbios de esa tradición. En verdad, invierte tal perspectiva para ponerse de lado y revalorar, o más bien valorar por primera vez, el lado menor, el lado moridor, diría Evodio Escalante, insustancial, accidental y hasta doliente de lo humano. Es ahí donde, según él, se encuentra lo propiamente humano, por lo que el sustancialismo occidental resulta solo una falsificación. Uranga creía, en fin, que la filosofía del mexicano tenía la tarea de proponer un nuevo humanismo, un humanismo mexicano del accidente y la incompletud, más apto, según él, para encontrarse y comunicarse con otros humanos que el humanismo sustancialista y monológico de Occidente. Tal es, en una síntesis muy apretada, lo que Uranga nos plantea en términos filosófico-ontológicos y filosófico-antropológico. Bueno, hasta aquí creo que estamos de acuerdo todos. Vamos a ver si con lo que sigue también. Interrogantes y cuestionamientos. Voy a plantear tres cuestionamientos a la postura, a la filosofía de Uranga. Primero, la ausencia de una ontología general. Bajo una cierta interpretación de la filosofía de Heidegger, más bien errada, según Alberto Constante, en su libro de Imposibles, Uranga practicó una ontología particular o regional centrada en la caracterización del ser del mexicano. Uranga cita de Ser y Tiempo, de Heidegger, su definición de Dasein como existente concreto para justificar interpretarlo como Dasein mexicano. No obstante, aunque quizá lo pensaba así, Heidegger no define al Dasein como Dasein alemán. Digo que aunque quizás lo pensaba, porque en alguna parte de los Cuadernos Negros se atrevió Heidegger a decir que los judíos no eran Dasein. ¿Quién sabe si
también a los mexicanos nos hubiera incluido así en esa lista. En fin, aún así, la limitante que comparten tanto Heidegger como Uranga es el equívoco antropocéntrico, la suposición de que la ontología general debería fundarse en una ontología fundamental, existencial, y formularse desde ella. Como sabemos, tal propósito no fue cumplido por Heidegger. Sus reflexiones posteriores sobre el ser como evento siguieron suponiendo un Dasein ante quien acontece ese evento. Son los presupuestos humanistas, historicistas y sobre todo antirracionalistas de Heidegger los que le impidieron cumplir aquella tarea, es decir, pensar al ser como tal. Uranga quedó todavía más lejos de cumplirla simplemente porque abandonó la ontología. Por otra parte, no queda claro en la filosofía de Uranga, en términos de consistencia teórica, si la accidentalidad es solo un rasgo del mexicano o lo es de todo ser humano e incluso de todo ente o ser, de toda realidad. Tampoco queda claro en definitiva el estatus de la sustancia. ¿Existe o no algo sustancial? Análogamente a la estrategia argumentativa usada por el filósofo Kontan Meyasu respecto a la noción de contingencia, que lo lleva a afirmar a Meyasu el carácter absoluto de la contingencia como principio ontológico fundamental, podemos preguntar si todo es accidental, es decir, inconsistente y moviente, ¿la propia reflexión filosófica de Uranga es también accidental? ¿Uranga es solo un accidente en la historia mexicana? ¿Cómo evitar el derrape relativista de su postura? Una solución a este dilema, que no fuera la de la metafísica tradicional, cuestionada tanto por Meyasu como por Uranga, consistiría en dejar de ver a la sustancia como opuesta al accidente y sostener más bien un accidentalismo radical, lo que implica afirmar la sustancialidad del accidente. Todo es accidental menos la propia afirmación, ya no existencial o reflexiva, sino especulativa, esto es racional, de la accidentalidad. La verdad de la accidentalidad no es una verdad accidental, sino una verdad absoluta, sustancial o sustantiva. Si la verdad de lo accidental fuera a su vez accidental, entonces quería decir que esa accidentalidad podría dejar de serlo y tornarse sustancial. La única manera de no caer en autocontradicciones performativas consiste en decir todo es accidental menos la propia filosofía de la accidentalidad. Al afirmar la verdad racional de lo accidental, evitamos que la ontología de la accidentalidad conduzca simplemente a una postura relativista, particularista o regionalista, como la ontología del mexicano pretendida por Uranga. Por el contrario, la ontología del accidente es ya una ontología general, esencial y absolutamente verdadera. El término mexicano sobra. El gran tino filosófico de Uranga, esto es, la ontología de la accidentalidad, puede considerarse, reformulada o críticamente replanteada, un antecedente de las tesis fundamentales del nuevo realismo o realismo especulativo actual, de la ontología pluralista, de la existencia o visión sin mundo del pensador alemán Marcus Gabriel, o de la ontología de la contingencia absoluta del filósofo francés Kontan Meyasu. Actualizar a Uranga sería pensarlo, reinterpretarlo y valorarlo desde otras perspectivas, criticando a su vez sus equívocos y contradicciones. Intentar justificar ontológicamente el particularismo, cerrando por una parte el horizonte de la realidad en general y por otra la posibilidad de un concepto o una idea filosófica universal del humano, he allí el nihilismo de Uranga y en general de la filosofía del mexicano. Y claro, también de la filosofía de Heidegger, quien finalmente hace del nihilismo la verdad última del ser. Pesimista u optimista, la filosofía del mexicano es nihilista porque simplemente no ve más allá de sí misma, porque en lugar de abrir, cierra el horizonte. Es pues al fin relativista y subjetivista. Esto significa no otra cosa que negar la esencia y el sentido último de la filosofía. Esto significa negar la esencia y el sentido último de la filosofía. Y la negación de la filosofía, la negación del pensamiento en toda su amplitud y radicalidad, ha sido el propósito por excelencia del nihilista, el nihilismo cumplido. Perdón.
Uranga llegó a decir que la filosofía se ha convertido, estoy citando, en una verdadera maladie jusqu'à la mort, una enfermedad hasta la muerte, una enfermedad terminal, diríamos, presente en el texto de Adolfo Castañón, algo más sobre José Gauss. Anticipándose a los discursos de la muerte de la filosofía de fin de siglo. Por otra parte, siguiendo a Wittgenstein, abandonó la ontología por una antiontología lingüística, lo que parece no tuvo mayores consecuencias. Me atrevo a lanzar la hipótesis de que el alejamiento de la filosofía por parte de Uranga estaba anunciado en cierta medida, solo en cierta, en su concepción inicial de la actividad filosófica y en su manera de abordar la ontología. Si bien Uranga no es explícito directamente un pensador nihilista, sí está implícito el nihilismo en sus posturas teóricas y sobre todo en sus posturas personales y práctico-políticas. En los últimos días de su vida, dice Ricardo Garibay, citado por Adolfo Castañón, su radical escepticismo iba desembocando en nihilismo obligado y sin remedio. Segundo cuestionamiento, el humanismo accidental. La gran pretensión de Uranga consistía en establecer el humanismo mexicano como un modelo referente de todo humanismo, como un aporte a la humanidad extraído de lo más específico y recóndito del ser mexicano. Aunque rechazaba el nacionalismo ideológico, esperaba construir un nacionalismo filosófico u ontológico, idea bastante peregrina y al fin filosóficamente contradictoria. Uranga juzgaba, lo que me parece correcto, la idea de un humanismo universal, parcial, europea, abstracta, inútil e ideológica al servicio del colonialismo y la dominación. Pero cometía un error o tenía una confusión. No distinguía entre el humanismo, la antropología filosófica, que se basa en un concepto o una idea filosófica acerca de lo que es el ser humano, y el humanismo como ideología, que elabora imágenes del ser humano que responden o se ajustan a ciertos intereses y ciertas conveniencias sociales, culturales o políticas. Esta distinción le hubiera permitido formular una idea de humanismo más consistente. Sostiene Uranga que el humanismo sustancial y universal es en verdad inhumano y que solo el humanismo accidental está del lado de la dignidad humana. Ahora bien, ¿en qué consiste propiamente la dignidad humana? ¿En la accidentalidad de la existencia o en la reflexión o metarreflexión sobre esa accidentalidad? Es decir, lo que el propio Uranga hace. Uranga dice bien que de lo que se trata es de aceptar, esto es reconocer y asumir, la accidentalidad de nuestro ser. Pero esa asunción y ese reconocimiento son solo actitudes vitales, sentimientos, o son verdaderos actos de pensamiento. También verdaderos actos de pensamiento. Desde nuestro punto de vista, la dignidad de la condición humana se encuentra en el pensamiento, en nuestra capacidad de pensar, incluso o ante todo, de pensar y comprender nuestra accidentalidad. Ahora bien, algo que Uranga hace, pero no ve que lo hace, o solo lo ve en términos lingüísticos, por ejemplo, en de quién es la filosofía, el pensamiento, la capacidad de pensar, tiene un carácter universal, universalmente distribuido, y como tal constituye la base esencial de la esencial dignidad humana. Esto es el reconocimiento de que el ser humano es potencia de pensar, que es una voluntad individual libre y autónoma, que no es pues una cosa, un ente cualquiera. En buen kantismo, dice el mismo Uranga en sus astucias literarias, eso no es una persona. Eliminar la posibilidad de un concepto filosófico general del humano y por ende de un humanismo universal es al fin una forma de nihilismo, la negación de los rasgos propios universales de la condición humana. Es cierto, y en esto tiene razón Uranga, que lo particular y lo universal todavía mejor, y más allá de Uranga, y esta sería pues mi propuesta alternativa, entre lo individual y lo universal no existe exterioridad, y más que emparejamiento, término husserliano que retoma Uranga, lo que hay es una singularidad indisociable. Como diría Feuerbach y como hoy dice Jean-Luc Nancy, fallecido ayer, la humanidad es indefectiblemente individual y genérica a la vez. Cada individuo humano es la humanidad y cada cultura particular es la cultura, no solo el mexicano.
no puedo comprenderme como un individuo X o como mexicano si no me reconozco a la vez, en el mismo momento, exactamente, como humano, igual a todos los otros en la condición de tal autorreconocimiento. Soy, cada uno lo es, un universal concreto, como dice Sartre, o un infinito singular, como dice la filósofa feminista Patricia Boyoli. Es una relación de intensidad expresiva e inmanente la que rige la relación entre ambos polos y no una relación de significatividad externa y trascendente. Así las cosas, resulta innecesario, afán inútil, tanto la negación de lo particular como la negación de lo universal. Los humanos somos una singularidad infinita y una esencia infinitamente distribuida. Esta universalidad concreta es, por otra parte, y es lo más importante, el fundamento de la posibilidad de la conciencia moral y el imperativo ético. Esto es, del principio de justicia, que es lo irrenunciable e innegociable de lo universal. Es también el fundamento de la posibilidad de los actos de compasión y solidaridad interhumana. Yo soy otro, el otro soy yo. Tercero y último, abjurar de la filosofía. Todo el equívoco de Uranga y en general de la filosofía del mexicano y también de la filosofía mexicana, pregunto, perdón por la pregunta, se debió a su oculto desdén por el ser y el sentido propio de la filosofía. No me refiero a su rechazo a cumplir los requisitos de la exposición conceptual y académica por mor de un estilo admirable, lo mejor de Uranga, aunque a veces también lo peor, una retórica excesiva al servicio de intenciones aviesas. Me refiero a su expectativa de extraer una opción filosófica original de las profundidades del ser del mexicano y después a la intención más política que teórica de elevar la revolución mexicana al nivel de un portentoso proyecto espiritual, el humanismo revolucionario. Uranga tenía ambición filosófica, lo que sirve a la filosofía, y después tuvo ambición política, lo que solo sirve a la ambición. Su periplo personal nos debe dejar una enseñanza clara sobre las relaciones entre filosofía y política. El interés de arraigar el pensamiento en nuestra realidad existencial e histórico-cultural y de ponerse incluso a sus servicios legítimo, si y solo si se mantiene la perspectiva prudentemente crítica de la razón filosófica y no se da la espalda al compromiso del pensar filosófico con la verdad, la universalidad, la racionalidad y la justicia. El peligro de una filosofía demasiado subsumida a su contexto sociocultural y político es que puede terminar confundiéndose con ese contexto. Y lo peor, poniéndose acríticamente a su servicio y en el colmo de la confusión o la inconsciente accidentalidad, queriendo servir a un proyecto espiritual, se termina sirviendo hasta la imperdonable abyección a un régimen corrupto, represor y autoritario, como fue el régimen político mexicano al que Uranga se vinculó en la segunda etapa de su vida. Esto no solo traiciona a la filosofía, sino que traiciona finalmente a la posibilidad de una política válida, moralmente orientada y sustentada en valores. Lo único que un filósofo, en tanto que filósofo, puede aportar a la vida pública. Ha sido un equívoco de la filosofía mexicana creer que porque los valores universales, epistémicos y ético-políticos emergieron en una determinada región del planeta, valen y solo valen para esa región o en beneficio de ella. Los valores, verdad, justicia, libertad, no son privativos de nadie, ni de europeos, ni de mexicanos, americanos, ni de cualquier otra tradición, cultura o subcultura. Un proyecto para la filosofía mexicana en la actualidad debiera, más allá de cientifismos y universalismos abstractos y de nacionalismos o regionalismos ideológicos, sí me aprobaron mi prórroga, recuperar el sentido de realidad, racionalidad y universalidad conceptual que ha caracterizado a la filosofía en sus mejores momentos. Tal proyecto, ya estoy para terminar, tal proyecto deberá contener, según mi punto de vista, tres partes integrantes íntimamente vinculadas. Una ontología como teoría de la realidad, de la existencia en general, una antropología filosófica en cuanto a reflexión sobre la esencia humana, decir que el ser humano no tiene esencia o que es accidental, es decir, en qué consiste esa esencia, y C, una filosofía práctica como instanciación en la vida concreta de los principios y valores democráticos y ético-universales. En este programa ya no hay epistemología. Esto no significa hacer filosofía universal
europea o norteamericana o filosofía mexicana o latinoamericana significa simplemente hacer filosofía. Más que subsumir lo universal en lo particular o lo particular en lo universal, se trataría, como tarea de la filosofía mexicana actual, de ejercitar una dialéctica permanente entre ambos polos. Comprender y criticar lo particular desde lo universal, desde una razón teórica, y aprender y cuestionar lo universal desde lo particular, desde una razón práctica o frónesis mediada por una hermenéutica de nuestra condición cultural. Renunciar a las exigencias de lo universal o a los reclamos de lo particular trae por consecuencia igualmente renunciar a la posibilidad del sentido y de la vida justa. Esto significa intentar hacer de lo que no es una respuesta, el nihilismo una respuesta. Pues del nihilismo, como debe ser claro, nada sale y nada sigue. Termino con unas palabras de Luis Villoro, grabadas en un muro del edificio del Instituto de Investigaciones Filosóficas que lleva su nombre en Morelia. Vida filosófica es aquella que se esfuerza por justificarse a sí misma en los últimos fundamentos de la vida justa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario Teodoro. Estupenda ponencia. Y ahora pues seguimos con la última ponencia de esta tarde, que es de Xochitl López. Adelante. Sí, muchas gracias. Ay, espera un segundo. Ok. Entonces, yo voy a hablar muy poco, seré muy breve, pero espero no herir susceptibilidades. Mi documento se llamaba Del ser al imaginario del mexicano, Emilio Uranga y Octavio Paz, pero después, cuando trabajé el documento, me di cuenta que en realidad voy a empezar con Octavio Paz. Y comienzo. En el encuentro pasado que tuvimos, centré mi atención en demostrar que la idea sobre la inferioridad del mexicano y la preocupación por el ser del mexicano de Uranga, o lo mexicano, se desarrolló en México desde finales del siglo XIX y principios del XX, en autores como José María Vigil, Ezequiel A. Chávez, Samuel Ramos, Rodolfo Usigli, y obviamente estos se convirtieron en una influencia para Uranga. En esta ocasión, cuando me llegó la invitación de Guillermo Hurtado, que agradezco muchísimo, Guillermo, de verdad, quise hacer algo que desde hace mucho tiempo me inquietaba para resolver la pregunta de por qué muchos alumnos de la facultad se han acercado a mí queriendo hacer una tesis de filosofía sobre Octavio Paz. Advierto desde ya que no tengo ningún problema con Paz en el ámbito literario, pues dicen los que sí saben que es un excelente poeta. Pero a pesar de ser yo una convencida seguidora de la tradición de José Gaos, que ha defendido en varios foros y he defendido también en mi práctica la idea de que puede uno hacer filosofía tomando como documentos, incluso decía Gaos, panfletos políticos, documentos históricos o sociológicos, y hasta monumentos prehispánicos, siempre me he preguntado, ¿Octavio Paz? ¿De verdad Paz? ¿Una tesis de filosofía? Algunos autores incluso han referido que el laberinto de la soledad de Octavio Paz influyó en la filosofía de Uranga, simplemente porque fue publicado cuando el filósofo Hiperión estaba comenzando a publicar su análisis del ser del mexicano. También reconocí en aquel primer coloquio que si no me hubieran invitado a él, seguramente no había comenzado con un estudio de Uranga y que estaba muy agradecida porque había encontrado a un filósofo impresionantemente brillante. El más brillante de los hiperiones, dice siempre Carmen Rovira. Así que intenté romper mis prejuicios filosóficos con Paz y me puse manos a la obra para leer nuevamente el afamado laberinto. Y siento decirles desde ahora que lo que encontré me decepcionó nuevamente. Y tal como recordaba, Paz escribe en él una serie de generalidades sobre el mexicano
que distan enormemente de las profundas aportaciones de Uranga. No voy a cansarlos discutiendo sobre ellas, solo voy a apuntarlas porque, en realidad, estas generalidades de Paz no tienen ningún fundamento argumental y son lo que son, disquisiciones literarias. Casi me resultaron como la novela azteca que publicara Gary Jennings en 1980, donde describe la hermosa vista del amanecer desde Tenochtitlan y el sol saliendo justo detrás del Popocatépetl. Y en aquella época me dije, llevo toda mi vida viviendo en la Ciudad de México y no he visto nunca que el sol salga detrás del Popocatépetl. Así pues, si quisiera leer estas generalidades de Paz, ¿no?, que de ninguna manera justifica en ningún lado, y me preocupan sobre todo porque, justo como lo dijo Pereda, ¿no?, estas generalidades parecen ser más importantes y mucho más conocidas que las del propio Branca. La primera es la idea de que el mexicano tiene un complejo de inferioridad, que por supuesto le está sacando de Samuel Ramos. La segunda, la idea de que la voluntad del mexicano es seguir siendo distinto y de esta manera afirma su personalidad. La tercera, que el mexicano se enmimisma, ¿no?, y tal como un adolescente rehuye de... y tal como una adolescente se ensimisma, rehuyendo así de su efusión sentimental. La cuarta, la soledad es la conciencia de haber sido arrancado de un todo, por lo que los mexicanos buscan restablecer los lazos con ese todo que sería un todo de unidad. Quinto, el mexicano contempla el horror y se familiariza con él. El mexicano tiene un gran gusto por la autodestrucción. Y bueno, hace una comparación entre los norteamericanos y los mexicanos, que voy a retomar al último. El octavo, el mexicano, dice, es hermético y por lo tanto en ese hermetismo se convierte en absolutamente insondable. Y dice que los mexicanos estamos solos y que esa soledad es el fin donde brota la angustia, es el lugar desde donde brota la angustia, ¿no? Entonces, dice que justo por esa soledad que tienen los mexicanos atraemos y repelemos al mismo tiempo, como si fuera la traición y la lealtad, o el crimen y el amor. No me meto a todas estas generalidades, la verdad es que yo sí lo leí hace muchísimos años y cuando me decían los alumnos que querían hacer una tesis, yo casi saltaba diciendo que no, ¿verdad? Y lo confirmo ahora. Así que entonces paso mejor a la obra de Emil Uranga, para quien los trabajos de los autores que había mencionado, ¿no?, anteriores a él, dice Uranga, no hacen sino señalar solo los síntomas de la constitución del mexicano. Y aquí me parece muy importante porque podría ser una crítica que le queda perfecto a Paz, ¿no? Paz está viendo síntomas, no está haciendo ningún tipo de argumentación de nada. Pero, dice Uranga, es necesario llevar a un estrato mucho más profundo las investigaciones, un estudio fenomenológico del carácter del mexicano que le permita encontrar precisamente la insuficiencia constitucional de nuestro ser. Esta insuficiencia ontológica del ser revelará una carencia de fundamento que determinan el accidente frente a la sustancia. El mexicano entonces está asentado en una base inconsistente y quebradiza, una comunicación entre el ser y la nada, un cuasi-ser. Y esta es justo la idea que a mí me parece muy importante de Uranga. Para Uranga, entonces, el interés fundamental de la filosofía
es su uso para permitirnos pensar la realidad. Las filosofías devienen vacías si se las considera fuera de su relación con la existencia en general, si se les reduce a la simple manipulación histórica o lógica de los conceptos. Para él, fue fundamental la aplicación de la filosofía a la existencia mexicana. La necesidad de comprender la existencia humana en un horizonte concreto, en el de la mexicanidad, fue el porqué de la apropiación de la fenomenología y el existencialismo, la capacidad del existencialismo de dar una descripción sistemática de la existencia humana en un encuadre determinado es lo que llama la atención a Uranga. Así, el propósito del estudio del ser del mexicano buscaba proporcionar transformaciones reales en una sociedad, en la sociedad en cuestión, la sociedad mexicana. La filosofía de lo mexicano no buscaba desarrollar solamente una propuesta teórica, y esto era claro para Uranga, sino un programa práctico para realizar una acción transformadora que coincidiera con la realidad social del país. Y ahí sí, como Mario Teodoro dice, probablemente lo que nos tocaría discutir es qué tan ideológico o no podía ser este propósito. Me salto un montón de cosas para no alargar la exposición, y en esta exposición desarrollé dos conceptos que me parecen fundamentales. El primero es su definición de mexicano como occidental, y el segundo, que es en el que me voy a centrar, el otro me lo salto porque ya no me he hablado suficiente de esto, es el concepto de insuficiencia en lugar del de inferioridad. El mismo Uranga, al inicio de su texto sobre ontología del mexicano, hace referencia al texto del perfil del hombre y la cultura en México de Ramos como uno de los aspectos que lo incitaron a generar una filosofía de lo mexicano. Al estudiar el texto de su predecesor, se despierta en Uranga la duda de si el sentimiento de inferioridad debe entenderse como parte de una naturaleza del mexicano, volviéndolo inevitablemente inferior. Este cuestionamiento llevaría, por supuesto, a Uranga a argumentar que debemos entender el carácter del mexicano como insuficiente en lugar de inferior. Y a mí sí, esto me parece un paso muy importante. Su filosofía de lo mexicano tenía como objetivo, entonces, más que una limpia meditación rigurosa, dice Uranga, sobre el mexicano, el proyecto de operar, transformar, de operar transformaciones morales, sociales, religiosas con ese ser. El proyecto de la filosofía de lo mexicano no era únicamente teórico, sino una de las acciones transformadoras de la cultura mexicana. Para Uranga, el objetivo del estudio de lo mexicano debe ser, sobre todo, analizar el ser del mexicano para llegar a la formulación conceptual, para llevar a la formulación conceptual lo que se vive como mexicano. Debido a esto, el autor critica el proceder de varios de los teóricos de lo mexicano, reprochándoles lo siguiente: subsumir lo mexicano en un orden de ideas previamente definido, esto es una cita, así, para citar el ejemplo del doctor Samuel Ramos, la explicación de nuestro carácter es operada colocándolo bajo la noción de complejo de inferioridad definida de acuerdo con las doctrinas de Adler. Fin de la cita. El problema con este procedimiento es que no se matiza cómo es que la doctrina previamente existente se aplica a la realidad mexicana. No obstante, Uranga reconoce el importante trabajo metódico elaborado por Samuel Ramos en su proyecto sobre lo mexicano y la relevancia de sus concepciones sobre el complejo de inferioridad en el mexicano como un punto de partida, pero no como una explicación última, sino en todo caso, diría Uranga, como penúltima. El complejo de inferioridad, entonces, es una de las modalidades que asume la insuficiencia del ser del mexicano. Para Emilio Uranga, el mexicano es, caracterológicamente, un sentimental, compuesto por una fuerte emotividad, inactividad y disposición a la rumiación interior. La emotividad es una especie de fragilidad interior. El mexicano se siente débil por dentro, frágil. Ha aprendido desde la infancia
que su fuero interno es vulnerable y endible. El mexicano, debido a su tendencia a la inactividad, no responde a los obstáculos con un impulso de superarlos, los repliega y los ensimisma. Se desconecta para evitar la necesidad de decidir. Uranga afirma que, cito, surge la desgana por no ser otro, por no ser otra historia, por no ser otras las costumbres, que prepara la elección del otro como salvador o complejo de inferioridad. De ahí ese afán de ver las cosas como extranjero, de justificarse por los otros, de la desgana, sentimiento de insuficiencia. El mexicano se evade por elección de inferioridad. Vemos así trocarse una insuficiencia en inferioridad por intermedio de la desgana a la que dispone el propio carácter. Y aquí hay algo muy interesante porque en realidad lo que está haciendo Uranga es decir, bueno, sí, realmente esta insuficiencia nos podría llevar directamente hacia una inferioridad. Y la idea es, ¿qué hacemos para que esto no se vuelva una inferioridad, una aceleración directa hacia la inferioridad, sino contemplarnos con esta insuficiencia como un ir siendo, ¿no? El mexicano decide mediante la inactividad ser inferior. La insuficiencia entonces se troca en una inferioridad por medio de la desgana de mejorar. La elección del mexicano por ser inferior, proveniente del carácter sentimental del mismo, la importancia de la propuesta de Uranga acerca del mexicano como insuficiente en lugar de inferior, va de la mano, por supuesto, de la importancia de su comprensión del mexicano como accidente, que es algo que ya se vio. Uranga aseveraba que ontológicamente la inferioridad es el proyecto de ser salvado por otros, descargar en los demás la tarea de justificar nuestra existencia, de sacarnos de la zozobra, de dejar que los otros decidan por nosotros. En esta descarga sobre el otro, le transferimos las propiedades de un ser absolutamente justificado hasta la saciedad y el otro no es accidente, sino sustancia. Como hemos visto, el accidente es incapaz de generar por sí mismo la justificación necesaria para acceder a la sustancialidad. Es por esto que dota de una consistencia masiva al otro, para así detener la oscilación del péndulo creador en un ancla mediante la cual pueda tender hacia la sustancia. Uranga comenta, cito, ontológicamente la fragilidad y zozobra nos revelan como accidente. Esta entrañable constitución aflora también en ese sentimiento radical de inseguridad y de mudanza que afecta todas nuestras cosas. La accidentalidad es insuficiente frente a la sustancia, el ser precario frente al ser masivo y compacto de la sustancia. El otro no oscila, sino que está detenido en la absoluta justificación de la saciedad. No es accidente, es sustancia. La noción de la insuficiencia entonces, y junto con ella la del mexicano como accidente, pretende soslayar la comprensión del mexicano de Samuel Ramos, y no solo como afectado por el complejo de inferioridad, sino como un ser hecho inferior. Y es aquí precisamente donde donde quiero rescatar esa gran vuelta de tuerca que logra Uranga de una manera maravillosa. Es a la que, me parece a mí, deberíamos aferrarnos para hacer un proyecto diferente de interpretación del ser nacional. Y obviamente esto lo estoy pensando en comparación con la interpretación de Paz, ¿no? Efectivamente, la interpretación de Paz tiene 50 años, pero la de Uranga también. Porque justamente es esta accidentalidad, creo yo, que va siendo lo que puede posibilitar al hombre y al hombre mexicano ir siendo más. Y si volvemos a una crítica hacia Paz, y esto porque en la lectura de El laberinto de la soledad lo tenemos, nos daremos cuenta que el literato está buscando precisamente identidades sustanciales. Las identidades que han generado, para nuestra desgracia, como cultura, ideas devastadoras en el pensamiento mexicano y para muestra, solo un botón. Y supongo que ustedes que han leído El laberinto de la soledad lo tienen perfectamente claro.
ahora que yo lo releí, tenía yo muchísimos años sin leer a Paz nuevamente, ahora que lo releí para este trabajo, me impresionó verdaderamente el machismo, la falta de empatía con la mujer. Vamos, ahora que estamos en esta discusión, que me parece que es algo que tendríamos que cuidar. Y lo voy a mencionar por dos cuestiones. Leo a Paz. Por contraposición a Guadalupe, que es la madre virgen, la chingada es la madre violada. Ni en ella ni en la virgen se encuentran rastros de los atributos negros de la gran diosa. Guadalupe es la perceptividad pura y los beneficios que produce son del mismo orden. Consuela, serena, aquieta, enjuga las lágrimas, calma las pasiones. La chingada es aún más pasiva. Su pasividad es abyecta. No ofrece resistencia a la violencia. Es un montón inerte de sangre, huesos y polvo. Su marcha es constitucional y reside, según se ha dicho más arriba, en su sexo. Esta pasividad abierta al exterior la lleva a perder su identidad. Es la chingada, pierde su nombre, no es nadie ya, se confunde con la nada, es la nada, y sin embargo, es la atroz encarnación de la condición femenina. Y entonces, lo que yo quiero llamar la atención es cómo, mientras Uranga está intentando generar un ser que está siendo, ¿no?, que está en evolución, aquí sí hay una perspectiva de esencialidad en donde lo masculino, dice él mismo en otras partes, es lo activo y lo femenino es lo pasivo, ¿no? Y si peor aún, él dice que mientras este hombre activo es el que va a generar las rupturas, etcétera, la mujer pasiva que él está señalando como la Malinche en la parte histórica, ¿no?, que es esta mujer violada, es la que nos va a ayudar a interpretar la conquista. Y entonces dice sobre la Malinche: ella encarga lo abierto, lo chingado frente a nuestro Dios, estoico, impasible y cerrado. Cuauhtémoc y Doña Marina son así dos símbolos antagónicos y complementarios. Y aquí tengo que comentarles algo. Ahora que está de moda realmente el asunto de la conquista y los 500 años, etcétera, me he puesto a buscar documentación sobre la Malinche y no encuentro ningún tipo de documentación histórica. Estoy empezando a suponer que en realidad ha sido una invención primero literaria y después histórica. Me ha sorprendido mucho porque regularmente en todas las investigaciones que he hecho siempre hay documentos, ¿no? En el siglo XVI en los cronistas, y sobre la Malinche no he encontrado nada. Es impresionante. Y lo único que he encontrado son las interpretaciones contemporáneas del siglo XXI, de Paz, de Margot Glantz, etcétera. Y sería muy interesante, ¿no?, ver si realmente hay un trasfondo histórico o no, o cuáles son los documentos que sí podemos encontrar sobre los personajes. Y esto, obviamente que no soy yo especialista, debo decirles, en filosofía y literatura, pero sí creo que tendríamos que comenzar a poner algunos límites entre cómo analizar desde la filosofía estos textos literarios. O sea, no es tan fácil, ¿no? Efectivamente, les digo, yo sí comparto las ideas de Gauss, de que podríamos analizar incluso panfletos políticos, pero una cuestión es hacerlo desde la filosofía, un análisis filosófico, y otra cuestión es tomar autores literarios como filósofos, ¿no? Y creo que ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Xochitl. Muy interesante. Seguramente aquí yo ya veo Fanny del Río ya está levantando la mano, porque ella también así tiene una crítica muy grande de Paz, ¿no?
y sobre todo de esta visión de la mujer que hay, que hay en Paz, pero bueno, quizá al rato se anime y levante la mano. Fue una mesa muy interesante. Las críticas de Carlos y de Mario Teodoro, siempre oportunas, siempre relevantes. Por supuesto, para el estudio de un filósofo del pasado, como es Uranga, ¿no? La posición crítica siempre es fundamental porque nos permite separar aquello que podemos recuperar de aquello que ya no queremos recuperar. Y eso sucede con todos los filósofos, por supuesto. Sucede con Platón, sucede con Kant, sucede con Heidegger, ¿no? Entonces, siempre yo creo que es fundamental tener estas críticas, ¿no? Casi todas desde ambos enfocadas a la cuestión de la filosofía de lo mexicano, ¿no? Creo que el Uranga de hoy, el Uranga que suscita interés entre nosotros hoy en día, en esto que llamo el Club Uranga, es un Uranga distinto, es un Uranga que ofrece categorías ontológicas que no necesariamente tienen que estar ligadas a lo mexicano, la categoría de accidentalidad, por ejemplo, como señalaba, pero es una categoría propiamente ontológica, ¿no? Ese yo creo que es un legado de Uranga, ¿no? Una reacción ante el eurocentrismo filosófico, que también, pues yo creo que sigue siendo un legado de Uranga hoy en día, más allá ¿no? De las peculiaridades de su sistema ontológico en análisis del ser del mexicano, ¿no? Y también un modelo de cómo hacer filosofía mexicana, ¿no? Creo que, o sea, nadie hoy en día está pensando hacer filosofía de lo mexicano, pero lo que sí queremos hacer es filosofía mexicana, ¿no? Y en ese sentido, Uranga nos ofrece un modelo de cómo hacer filosofía mexicana, uno entre otros, ¿no? Porque creo que encontré, tanto en la ponencia de Carlos como en la ponencia de Mario Teodoro, ecos de otros proyectos también de cómo hacer filosofía mexicana, por ejemplo, de Leopoldo Zea o de Luis Villoro, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en cómo ser filósofos mexicanos, cómo hacer filosofía mexicana, no de lo mexicano, los modelos que nos legaron Zea y Villoro siguen siendo hoy en día muy actuales, más actuales quizá que los de Uranga. Si a mí me dieran a elegir, por ejemplo, entre Uranga y Villoro como modelo de filosofía mexicana al presente, yo sin lugar a dudas elegiría a Villoro, Mario Teodoro también, en eso somos, creo que los tres, ¿no? Tanto Carlos como Mario Teodoro como yo, los tres somos discípulos de Villoro, ¿no? O sea, creo que nos podríamos llamar de esa manera, ¿no? Por eso ese final de Mario Teodoro, de esas letras en piedra, ¿no? Marcadas en el Instituto de Filosofía de Morelia, pues son significativas. Uranga es un filósofo del pasado, es un filósofo que también muy pronto fue refutado, descartado. Creo que muchas de las críticas, por ejemplo, que plantearon tanto Carlos como Mario Teodoro en otro lenguaje, fueron planteadas antes por dos autores casi de inmediato. Uno es José Gaos, y otros por Abelardo Villegas, ¿no? El problema que señalaba Carlos entre la ontología y la antropología, cómo de repente Uranga pasa de la ontología a la antropología, ese lo planteó Gauss, ¿no? Gauss dijo, esto no es ontología, esto sería lo mucho óntica, ¿no? Y este argumento un poco así reductivo del relativismo, ¿no? Que planteaba Mario Teodoro, lo planteó también Abelardo Villegas en su tesis La filosofía de lo mexicano en 1957. Por eso no es de extrañar que ya para 1960 la filosofía de lo mexicano se consideraba letra muerta, ¿no? Se consideraba algo totalmente superado. Vaya, ni siquiera los propios defensores de la filosofía mexicana pensaban que podía sacarse algo más de eso, ¿no? Y realmente fueron muy pocos años. O sea, si piensan del 52 al 60, son 8 años, es muy poco tiempo. Entonces yo creo que sí, esa vertiente, digamos, purista de la filosofía de lo mexicano acabó en 1960. No hay manera de rescatarla, ¿no? Aquí creo que lo interesante, y por eso las críticas tanto de Mario Teodoro como de Carlos fortalecen el proyecto, es la idea de una filosofía de lo mexicano que tome a Uranga, como también puede tomar a Villoro, como también puede tomar a Zea, como
herramientas para la conformación de una filosofía mexicana del presente. Entonces, en ese sentido, de repente Carlos decía, bueno, voy a jugar un poco al abogado del diablo. No, no, o sea, no estás jugando al abogado del diablo, Carlos, estás realmente contribuyendo de una manera muy sólida, muy generosa al proyecto de una filosofía mexicana, proyecto en el que también Mario Teodoro siempre ha estado inscrito, por supuesto, ¿no? O sea, Mario Teodoro es alguien que quiere hacer filosofía como un mexicano, ¿no? Sin que eso signifique que no pueda hacerla también como un filósofo universal. Y bueno, Xochitl, me encantó esta lectura que hiciste de Uranga, y me parece que, pues sí, lo pones realmente en una perspectiva muy histórica, muy adecuada, y ese contraste que haces con Paz, pues también me gusta mucho. En el Club Uranga, todos nos acordamos que si bien Uranga le dedicó el análisis del Zelder mexicano a Octavio Paz, poco tiempo después, Uranga le dio unos trancazos a Paz, pero durísimos. Aquí está José Manuel Cuellar, que se acordará de todos los periodicazos que le puso Uranga a Octavio Paz, ¿no? O sea, unos periodicazos durísimos, ¿no? Entonces, uno de los pocos que se atrevió a ponérsele al brinco a Octavio Paz fue Emilio Uranga, ¿no? En su momento. O sea que sí, no es santo de nuestra devoción Octavio Paz aquí, ¿verdad? José Manuel en el Club Uranga no lo es, ¿no? O sea que qué bueno que le diste ahí unos golpazos. Bueno, pues pasamos a las preguntas. Tenemos media hora, o sea, bastante tiempo. No sé si alguien quiere levantar la mano. Fanny, ¿por qué no dices algo? ¿Sí? Órale. Me encantaron las tres ponencias. Me encanta de Carlos, me encanta que seas siempre abogado del diablo, que seas crítico, porque yo creo que si la filosofía tiene ese gran antídoto contra el dogma, ¿no? Que es la crítica. O sea, vaya. Entonces, bueno, me encantó también lo de Mario Teodor y lo de Xochitl, por supuesto. Pues no sé qué decir poco, porque, a ver, yo escribí una novela sobre la conquista y la escribí desde la perspectiva de Marina, de la mal llamada Malinche, muy en contra de Paz, del laberinto de la soledad, en fin. Y hay mucha documentación histórica sobre la verdad, la verdad documental, si tú quieres, de Marina, ¿no? Hay muchísimo. O sea, hay muchos textos de personas que vivieron, que fueron contemporáneos a Marina, y es en donde yo me basé para hacer esta reconstrucción de la conquista. Porque precisamente yo no quería, de hecho casi ignoré todo lo que se había escrito después, precisamente para poder hacer yo hice una reconstrucción que fue casi como periodística. Me metí a los documentos y traté de sacar de ahí la verdad histórica de Marina. Entonces, esa novela tiene, al final tiene toda, de dónde saco yo ¿no? los textos en los que me basé para hacer esa reconstrucción. Entonces, claro, es una novela, precisamente, no es un documento filosófico, ni mucho menos. Después de eso sí he hecho algunos estudios filosóficos más de Marina y de la conquista y en fin, pero en realidad esto es una novela, pero sí me basé en documentos históricos del momento, de personas que conocieron a Marina, porque esto era lo que me importaba, porque muy poco después en el tiempo empezó a crearse esta mitología en torno a Marina, ¿no? y a Cortés, sobre todo por los biógrafos de Cortés, que no la conocieron a ella, ni siquiera estuvieron en México, como Francisco López de Gómara, por ejemplo, pero que lo que quería era resaltar la figura de Cortés, y para eso tenía que menospreciar la de Marina, porque hubo un momento en que realmente funcionaron como un binomio y es muy interesante lo que ocurre, ¿no?
Pero bueno, eso es una cosa aparte, pero sí decir que hace un rato, precisamente en la ponencia de Abraham, decíamos, hay que tener cuidado con Paz, por ejemplo, ¿no? ¿No? Siempre tan brillante y yo creo siempre tan equivocado, ¿no? Pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Con esos textos que si los usamos, yo creo que siempre hay que ponerlos en ese contexto de las revisiones que ha habido, como ya muchas de estas ideas ya no tienen validez, y no tienen validez filosófica, no lo tuvieron en el momento, no la tienen ahora, ¿no? Entonces creo que es muy acertado lo que dijo Xochitl. Evodio levantó su mano física. Hola, Evodio, qué gusto verte ahora. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Sí, el tema de la Malinche, bueno, me complace mucho que Fanny del Río reafirme que sí hay documentos históricos. No puedo hablar de ellos porque la verdad los desconozco, pero lo que quería mencionar es que leyendo a Carlos de Sigüenza y Góngora, Carlos de Sigüenza y Góngora, unas monjas le solicitan e incluso le pagan por ello, porque escriba la historia del convento. Este libro se llama Paraíso Occidental y particularmente tiene un prólogo que me parece espléndido y que me parece indispensable para ubicar a la Malinche, porque tengo yo la idea, no es que quieras exculpar a Octavio Paz, pero yo tengo la idea que esa idea negativa de la Malinche no la inventó Paz. Paz la retoma y quizás le da una expresión muy contundente, pero parece ser que esta idea negativa viene más bien del pensamiento liberal, quizás desde el siglo XIX. Uh-huh. Y justamente por eso me llamó la atención la forma en que Sigüenza habla de la Malinche. La coloca como una mujer pivote, como una mujer clave, sin la cual la evangelización de América no hubiera sido posible. Entonces hay toda una valoración positiva en la época de la colonia, quiero entenderlo así, de esta figura de la Malinche. Gracias. Darles que cuando me refería a que no encuentro documentos históricos en el sentido de que los cronistas o incluso los no hablan de ella, incluso en los documentos cortesianos no se habla de ella, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención cómo si están haciendo la recapitulación, por ejemplo, de toda la herencia que deja Cortés, en toda esa parte nunca se habla ni de la Malinche ni de los hijos. Entonces, a mí me da como que este sabor de boca que tal vez hubo una reconstrucción ya desde siglo XVI de un sujeto que, del cual no se hablaba, ¿no? O se hablaba poco. Y entonces cada quien se inventó la historia que quiso sobre este personaje que debió haber sido histórico, debió haber existido, pero no hay estos documentos que realmente puedan soportar ni siquiera la idea de Servando o la idea de Paz, mucho menos, ¿no? Entonces lo interesante es cómo hay un montón de libros y sobre todo ahora que se está poniendo de moda al respecto de un personaje que, en donde yo de verdad no encuentro algún documento sólido como si lo encuentras de otros, probablemente porque es mujer, ahí no sé, también hay que verlo, ¿no? Como si lo encuentras de otros pues grandes pensadores nahuatlacas de la escuela de Tlatelolco, por ejemplo. Entonces, ¿quieres decir algo más, Rafael? Porque hay otras preguntas. Vi que levantaste tu mano o ya no. ¿Fanny? Sí, no, rápidamente, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo es el que cuenta la historia de María. Y él la conoció, o sea, ellos hicieron juntos el trayecto de Veracruz a México y todo lo demás, ¿no? Entonces, Bernal, la crónica de Tlaxcala habla de Marina. Cortés, en una de sus cartas, menciona a Marina muy de pasada, pero la menciona cuando menciona que le dieron la Marina junto con otras 19 esclavas en Tabasco.
En fin, hay una cantidad de documentos, pero después lo platicamos, si no, okay. Nos seguimos con esto. Gracias. Bueno, tenemos dos preguntas, Cuellar y Abraham, entonces, José Manuel. Sí. Pues qué bueno que no le prendemos incienso a Uranga y qué bueno que salió el tema paz, porque es una de las cosas que me atormentan. ¿Cuál es la relación entre el laberinto de la soledad y la filosofía de lo mexicano? Y es muy estimulante hacer este ejercicio de leer el laberinto poniéndose en la medida de lo posible en los zapatos de Uranga y también estudiar la recepción desde la filosofía del laberinto. O sea, Octavio Paz dijo explícitamente, yo no formé parte de esa quimérica filosofía. No, o sea, que el propio Paz yo creo que estaría de acuerdo en que no, o sea, de que no se le estudie como parte de integral de la filosofía de lo mexicano. Y los filósofos, pues tampoco es de que hayan reaccionado mucho, ¿no? Cuando se publicó el laberinto, o sea, Uranga no lo reseñó, está la dedicatoria, están las breves palabras de la introducción, pero no hay una reseña. Samuel Ramos incorporó algunas frases a un artículo que estaba mayormente escrito y fue justamente para criticar a Octavio Paz, ¿no? No suscribió la crítica de Paz a su complejo de inferioridad. Leopoldo Sea lo menciona, pero también le dedica un párrafo, o sea, como que le concede un momento, ¿no?, en la autognosis del mexicano, pero no sin un interlocutor frontal. Y quien en realidad reseña es Juan Hernández Luna y lo deja por los suelos, Octavio Paz, ¿no? Pero por los suelos. Entonces, en realidad solamente hay una reseña del laberinto de la soledad desde la filosofía. Entonces, sí, como que es ese prejuicio que yo creo que a veces tenemos de ver en bloque, ¿no?, la filosofía de lo mexicano y el laberinto, pues en realidad se cuecen aparte completamente, ¿no? Bueno, y sobre todo añadir que lo grave es que estas generalidades de Paz son más conocidas que incluso la filosofía de lo mexicano de cualquiera de los hiperiones, ¿no? Abraham. Sí, digo, aprovecho también para decir algo de esta relación entre Paz y Uranga que mencionaba Fanny, y que también me parece interesante un poco en relación con lo que acabas de mencionar y que me gustaría saber qué opinan las demás personas. Es, por ejemplo, en el caso de Paz, no lo digo como una defensa, pero lo que me parece que se puede hacer, o al menos lo que yo he intentado hacer, era utilizar cierta reconstrucción de la noción de Saussure y ver cómo aplica el texto de Paz, ¿no? No decir que el texto de Paz está bien al decir que esta diada entre la Malinche o la Malitzin o Marina y la Virgen de Guadalupe sea correcta, pero que puede ser analizada a la luz de esta herramienta filosófica que da Uranga, ¿no? Entonces, como que en ese sentido no es que... Sí, o sea, más bien es entender a Paz dentro de cierto corpus que están encontrando esas relaciones como de zozobra, ¿no? U oscilatorias. Y que en ese sentido es como se puede analizar a Paz desde Uranga con nuevas interpretaciones que traten como de homologar ciertos corpus intelectuales, ¿no? Que no necesariamente filosóficos, como que eso, y ahí, bueno, sí, esa es la idea principal. Joel y Mario Teodoro. Sí, qué mesa tan interesante y sobre todo curiosa. Creo que nos podemos ir relacionando muchísimo con este texto súper polémico que fue en su momento el análisis del ser del mexicano, ¿no? Esto lo decimos porque pues, llama mucho la atención cómo es que Emilio Uranga le da la dedicatoria a Octavio Paz. No obstante, no sé cómo fue su experiencia de todos aquí los especialistas, pero yo cuando lo leí, la verdad no lo entendí a la primera. Era un texto denso, era un texto muy difícil, y aquí va mi comentario para el doctor Pereda. Es un arsenal de conceptos lo que tenemos aquí en el análisis del ser del mexicano que no se puede entender a la primera y que sobre todo hay que hacer caso, y de hecho esto lo defiendo mucho en mi investigación de tesis, de que es como una especie de rompecabezas ese análisis del ser del mexicano. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el concepto de ontología es uno de los más polémicos. ¿Qué es lo que Emilio Uranga entendió por ontología? Y sobre todo, que bueno, todo esto se resume en 100 páginas y nos está hablando de ontología, fenomenología, incluso por ahí tintes de filosofía de la religión, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez, y esto me ayudó muchísimo, el texto que compiló el propio doctor Guillermo Hurtado,
que fue este mismo texto de del análisis del ser del mexicano. Bueno, creo que vale muchísimo la pena leer los antecedentes de ese análisis del ser del mexicano, tanto el ensayo de una ontología del mexicano como la ontología del mexicano, que bien son dos textos que no se relacionan tal cual por el título y que tienen otro significante. De hecho, la ontología del mexicano ahí abarca qué es lo que está entendiendo por ontología. Y creo que aquí nosotros nos podemos iluminar muchísimo para entender sobre todo este capítulo 2, que es de los más polémicos. Y bueno, ya por último, sí, Octavio Paz por ahí es súper polémico cuando se habla de filosofía de lo mexicano. Y bueno, nada más así como último, se me hace muy interesante incluso qué onda con el destino, de que pues me encontré curiosamente hace un par de días el libro de la doctora Fanny y justito ahorita me viene llegando, ¿no? Tocaron a mi puerta y ya estaba aquí. Entonces, pues ya tengo una tarea, es leer ya tal cual, al menos esta novela para iniciar y comenzar, ¿no? Me parece que sí, hay que ver muchísimo también ese lado. Y para finalizar, otro texto importantísimo que surgió en la filosofía de lo mexicano, El Guadalupalismo en México, de Francisco de la Maza, que de hecho tiene un hilo de ideas sobre el concepto de Nepantla desde el barroco. Entonces, ese también es un textazo que se debería de recuperar, y sobre todo también la imagen de él, ¿no? Del propio Francisco de la Maza. Y pues nada, sería bueno, todo. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta, Manuel Vargas, se la pasaríamos para que ya luego Mario Teodoro y Carlos pudieran responder y ya se nos acaba el tiempo. Yo nada más quisiera decir una especie como de provocación, ¿no? Aquí sobre la noción de ontología que Carlos y Mario Teodoro están defendiendo, ¿no? Podría haber una visión distinta de la ontología, ¿no? Post-Nietzscheana, en donde no puedes concebir la ontología de una manera que no sea como una ontopolítica, ¿okay? Entonces, desde una visión pura de la ontología, las críticas que ustedes hacen tienen cabida, ¿no? Sin embargo, dentro de una visión post-Nietzscheana de la ontología, como ontopolítica, ¿no? Lo que está haciendo Uranga se entiende de otra manera, ¿no? Y se entiende como un discurso anticolonial, ¿okay? Que tiene elementos ontológicos, ¿no? Que no busca, digamos, la pureza de una ontología tradicional, sino que entiende también la ontología dentro de una concepción, ¿no? De la filosofía, en donde la cuestión del poder y de la política ocupa un lugar central, ¿no? Nada más lo dejo así, luego podemos platicar. Manuel, y luego Manuel Barras. Gracias. ¿Sí escucho? ¿Sí? Adelante. Ok. Esta es una pregunta para Xochitl, quizás en la voz del abogado del diablo de Carlos. No quiero rescatar a Paz, pero me gustaría ofrecer una invitación para decir más acerca de por qué cree que el método de Paz es muy diferente al de Uranga. Uranga tiene muy claro su metodología fenomenológico, pero no es obvio que se trata de argumentos, sino de algo más cercano a las observaciones sobre los patrones de la cultura mexicana y lo que muestra sobre el ser mexicano. Y esto no me parece muy diferente al proyecto de Paz. ¿Qué piensa usted? Híjole, bueno, a mí lo que pasa es que a mí me parece que efectivamente no está dando ningunos argumentos, ¿no? Realmente. Incluso el argumento, por ejemplo, de la cuestión del concepto de cómo se maneja la chingada y el chingar, por ejemplo, me parecen débiles. Y en realidad está haciendo menciones como si fueran frases breves y cortas
que no justifique de ninguna manera dentro de la cultura, ni siquiera, ¿no? En ese sentido, como literatura está genial, la verdad es que la literatura no tiene que justificarse, la literatura está ahí y uno puede observarla, disfrutarla o no, y puede incluso llevarnos a una cuestión artística, pero analizar esto como filosofía es muy difícil porque no hay un argumento atrás. Desde ese punto de vista a mí no me parecería un ensayo siquiera, ¿no? Es una obra literaria, es una obra en donde está realmente diciendo muchas frases, incluso que parecerían frases sueltas, y no están, yo no vi ningún argumento ahí, ¿no? Probablemente sí en la parte de la Malinche y tal, es la única parte que argumenta, pero incluso él mismo dice que es una opinión absolutamente personal, que no podría llevarlo a una generalidad. Okay. Y eso ahí lo descalifica como un intento siquiera de análisis filosófico. Sí, pero no me había dado cuenta que Jaime Viera había levantado la mano. Perdón, Jaime, ahorita lo vi, si quieres tomar la palabra, perdóname, sí. Bueno, muchas gracias. Primero, felicitaciones a Carlos, a Teo y también a Xochitl por sus exposiciones. Yo continuaría con esto que empezaste a decir, Guillermo, con respecto al concepto de ontología de Uranga. Me parece que, si bien yo estoy de acuerdo con ustedes dos, Carlos y Teo, en que falta una ontología general, una teoría de la realidad, una teoría del ser, digamos. El intento de Uranga es un intento heideggeriano, pero bastante original, digamos. El intento heideggeriano es, como decía Teo también, el de una ontología fundamental. Vamos a analizar al Dasein de tal manera que captamos cómo está abierto al ser. Pero esto, el ser y tiempo, es un trabajo preparatorio, ¿no? Era el trabajo preparatorio para, digamos, liberar, él dice, hacer transparentes las estructuras de tal manera que podamos captar auténticamente el darse del ser. Este darse del ser es el asunto del Heidegger II, y por supuesto que ser y tiempo llega a un límite, no se puede llegar más allá en términos de la analítica del Dasein. Uranga hace lo mismo, pero con la originalidad de plantearse una ontología fundamental en el campo histórico-cultural de México. Eso a nadie se le había ocurrido, efectivamente, ¿no? México como campo trascendental para una ontología fundamental. A partir de la analítica de las formas de existencia de los mexicanos, Uranga quiere extraer una idea del hombre que es radical, que ya no es mexicana, efectivamente, pero la extrae a través de la analítica, del análisis de esto que se muestra en la historia de México. El resultado, el camino de Uranga es entonces un camino ontológico trascendental, y el resultado es un resultado radicalísimo. Podemos no estar de acuerdo con el camino, incluso, ¿no? De decir, bueno, esto de México, pero a lo que llega, la existencia es radicalmente accidental. Me parece que es una verdad bastante fuerte. Que esta verdad sea nihilista dependería de si desde este descubrimiento de la accidentalidad podemos encontrar un camino hacia, digamos, los amparos o los soportes. Eso lo hizo un filósofo argentino, más o menos en la misma época de Uranga y con las mismas, digamos, coordenadas heideggerianas, Rodolfo Kusch. Y él lo que se planteó es justamente encontrar estas formas de amparo del ser accidental o del ser contingente en lo que él llamaba los aciertos fundamentales de las culturas. Las culturas ofrecen un amparo en el sentido de comunidad, formas de comunidad, pero también en el sentido de establecer, en la filosofía contemporánea se diría, planos de inmanencia o formas de relación con lo sagrado. Lo sagrado, que es la realidad que es irreductible a lo humano, sería justamente este soporte del ser accidental. Y las culturas lo que ofrecen es justamente estos soportes. Entonces, el intento de Uranga es justamente descubrir esta radicalidad, esta esencia del ser humano, Teo, porque me parece que está planteando cuál es la esencia del ser humano. Esta esencia es accidental. Lo que pasa es que Uranga se queda en la mitad. Después de esto habría que plantearse, bueno, este ser accidental,
¿cómo encuentra su soporte? Y ya no lo hizo Uranga. Se fue a Friburgo y ya cuando regresó ya era otro Uranga. Digamos que no continuó ese trabajo. Esto es lo primero, ontología fundamental. Entonces, no es una ontología general, pero tampoco es una ontología particular, porque intenta descubrir un camino, digamos, transparente de relación con lo que hay. Lo segundo es México. ¿Qué significa México y cómo hacemos filosofía mexicana? Desde el punto de vista de Kusch, que acabo de mencionar, una posibilidad de renovar la filosofía, que no sea el pensamiento puro, la especulación pura, sería justamente interpretar, hacer hermenéutica de estas formas de soporte. Y por tanto, renovar la ontología, la epistemología, la ética, la política, etcétera, desde esta interpretación. Entonces, México y lo mexicano no serían solamente el campo, digamos, empírico, sino serían el campo trascendental desde donde pensar de nuevo todos estos temas de las disciplinas filosóficas. Entonces, México sigue siendo importante y va a seguir siendo importante, no solo porque aquí estamos los filósofos mexicanos, sino porque es lo que tenemos que pensar y desde ahí pensar. El tercer punto, con la exposición de Xóchitl y Paz, y también lo que acaba de decir un compañero hace un momento, me parece que lo interesante de Paz y también de Uranga es que intentaron hacer esto de algún modo, es decir, extraer tanto Paz como Uranga, interpretar muy radicalmente lo que tenemos para extraer de ahí nuevas concepciones o concepciones radicales del ser humano. Creo que ahora no lo podemos hacer con las coordenadas existencialistas de la filosofía del mexicano, eso ya no se puede hacer. Pero este intento ontológico fundamental, digamos, en el sentido de una filosofía de la cultura, de una hermenéutica de la cultura filosóficamente orientada, creo que podía renovar muchísimo y superar el nihilismo que ve como peligro ateo, renovar muchísimo nuestras maneras de pensar y de pensarnos. Esto para empezar, estoy como muy atropellado, pero la idea fundamental es esta. Hay una ontología fundamental en el intento de Uranga, esta era como una radicalización del propio Heidegger, lo mexicano no aparecía simplemente como historia neutra, sino como el espacio de autointerpretación, y lo radical, lo interesante de Paz, y por eso se le sigue leyendo, más que Uranga, porque tiene un lenguaje literario, era este intento de dar algo para todos a partir de lo mexicano. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahora, pues, podrán responder. Yo creo que nos podemos colgar un poquito más si no tienen ningún inconveniente. O sea, tanto Carlos como Mario Teo, le cedo primero la palabra a Carlos por el orden que había ya antes. No se te oye, Carlos. Micrófono. Digo, seré muy breve. En primer lugar, en contra de lo que decía mi amigo Memo, yo no estoy defendiendo ninguna ontología. Y podría quizá defender una ontología, pero no es este lugar. Mi único punto era un punto muy humilde, era señalar que hay en ese capítulo de Uranga observaciones sobre lo que es universalmente el ser humano, o lo que hoy muchos llamaríamos el animal humano, mezcladas, que van de un pasaje al otro y de un párrafo al otro, con observaciones sobre la o el mexicano. Y entonces yo diría, hay que separar ambas cosas. Okay. No es que no se puedan hacer observaciones generales sobre el ser humano, yo no digo que, digamos, la empresa kantiana de las críticas sea un error,
pero lo único que decía es que creo que es útil como labor de hermenéutica, pero también de higiene hermenéutica, de separar lo que podamos decir en general de lo particular. Y entre esas, y como consecuencia de esa separación, creo que la crítica social se va a llevar a cabo de una manera muy distinta. Uno podrá hacer crítica social de lo que sucede en México a distintos niveles, desde criticar lo que ayer o antes de ayer hizo la oposición o el gobierno, hasta críticas más profundas sobre costumbres, hábitos, etc. Pero me parece importante la idea de no confundir estos niveles y de separar estos niveles. Esta crítica que le estoy haciendo a Uranga ya se la hicieron a Heidegger cuando se dijo que el Dasein famoso era el Dasein de un hombre alemán, blanco, con ciertas inclinaciones nazis. Alguien no tan lejano a Heidegger, sino bastante cercano a él, como Hannah Arendt, señaló que era un error indicar como una de las categorías o uno de los existenciarios, como dice Heidegger, del Dasein, el ser para la muerte, y ella propone, en lugar del ser para la muerte, el nacimiento, la natalidad, el ser para la vida. Bueno, no sé si tiene razón ganar o no, y eso sería otra discusión. Mi único punto en este caso era que a veces, después de todo, yo he sido durante 40 años profesor de filosofía, y filosofar es un poco distinguir. Claro. Alguien me dirá, es también relacionar, por supuesto, también relacionar, pero también es distinguir. Y lo único que me propuse es hacer estas pequeñas distinciones. Una vez hechas estas distinciones, creo, como me han enseñado varios de los que han hablado en estos dos días, que muchos de los conceptos de Uranga, como toda la temática de la accidentalidad, es una temática muy interesante y que tiene vida propia. Muchos filósofos que consideramos equivocados, no sé, sospecho que nadie hoy en día defiende a Berkeley o incluso las ideas de Platón, y sin embargo pensamos que en esos pensadores hay ideas fundamentales. Bueno, pienso que la accidentalidad y el acentuar el tema de la accidentalidad es un tema muy importante a ser retomado. Era solo lo que quería decir. Gracias. Muy bien. Yo también, por ser abogado del diablo, traté de defender no la separación, sino la conexión desde una perspectiva. Pero de eso se trata el diálogo filosófico, claro que sí. Bueno. Mario Teodoro. Sí, gracias. Bueno, primero quería hacer uno como chiste a Carlos, que pedir disculpas por criticar en un seminario de filosofía sería como pedir disculpas en una fiesta por ponerse a bailar. Así que seguimos bailando. Bueno, primero sí, claro, es esta crítica lo que defendemos. Sin embargo, y matizo entonces, yo valoro mucho a Uranga, claramente. Algo que incluso valoro más en él que en Villoro y que en otros es su creatividad, o sea, su audacia creativa,
para aventarse a pensar, aunque pueda equivocarse, ¿no? Alguien decía, más vale equivocarse en lo importante que atinar en lo nimio o en lo menor, ¿no? Solamente haría unas aclaraciones, espero publicar este trabajo. Bueno, de hecho estoy preparando un libro sobre todo este tema y espero que sí se haga. La ontología especulativa a la que yo me estoy suscribiendo abandona toda idea de dación o de darse como condición ontológica, es decir, todo aspecto antropocéntrico o subjetivista. Y claro, por eso se llama especulativa, porque es una ontología que pretende ser racional, conceptual, no fenomenológica, ni tampoco empirista o positivista, ¿no? Concepto de experiencia dominante en toda la filosofía del siglo XIX-XX, está cuestionado por esta filosofía. Ahora es muy atrevida, porque es volver a un proyecto viejo de la metafísica, y claro, lo hace con una serie de precisiones. Uno de esos es renunciar también a la idea de necesidad en términos ontológicos o metafísicos. Y por eso también dice adiós a la vieja metafísica. En este sentido, respondo a lo que apuntaba Jaime, accidentalidad, lo que yo estoy proponiendo y lo que se seguiría de aquí, es su universalización, no solamente humanamente, sino todo es accidental. Como dice Meyasu, todo es contingente, no hay ninguna razón por la que existimos, el principio de razón suficiente es falso ontológicamente, y sobre esa contingencia y sobre esa accidentalidad, ¿qué nos enseña? Bueno, que los seres humanos como conciencia, como Geist, como espíritu, no estamos determinados. El ser es, dice Meyasu, estúpido, sin sentido, ciego, de ahí no podemos sacar nada. Lo que podemos sacar solamente es la enseñanza de que somos libres. También Uranga dice esto. En todo caso, yo estoy tratando de jalar cosas de Uranga hacia esta discusión actual con la filosofía contemporánea. De la primera intuición que sentí es que accidentalidad, contingencia, ambigüedad, en el caso de Merleau-Ponty, pues resuenan estos conceptos. O sea, Uranga está en la discusión filosófica de nuestro tiempo. Creo que hay un elemento nihilista en este negarse a asumir la propia fuerza especulativa de su reflexión, en quedarse en esta tesis muy fenomenológica de que estoy describiendo nada más. Yo creo que está haciendo algo más, ¿verdad? Respecto al tema de Paz, me parece un poco, no sé, innecesario. O sea, claramente Paz es un escritor muy bueno. A veces incluso también usaba el estilo para imponer sus concepciones, sus puntos de vista, muy políticos y muy ideológicos y muy cuestionables, pero pues los decía bonitos, pero pues no basta eso en filosofía, ¿verdad? Hay que tener concepto, hay que fundamentar, hay que explicar, etcétera. Lo veo valioso, es sugerente, etcétera, pero me parece que aunque no sea popular, y habría que hacerlo popular a Uranga, ¿verdad? Bueno, una cosa que me da gusto a propósito de la 4T es el anuncio de hoy de que el primer libro de la colección 21 del 21, que está presentando el Fondo de Cultura para celebrar pues estos aniversarios, es uno de Villoro, ¿no? Eso es muy, muy buena noticia para nosotros, y ojalá que así sea un día con los textos de Uranga, que también se den a conocer más, que también, y espero que también sirva para eso. La accidentalidad no es el nihilismo. Lo que es nihilista es nada más verla, describirla, pero no afirmarla, y afirmarla en toda su profundidad y con toda su consecuencia. Y la teoría de la libertad que está implícita en Uranga, como la de Sartre, como también una que está planteando Marcus Gabriel y que también está en Meyasu de alguna forma, eso es el residuo de toda esta reflexión. Es decir, y en el caso de México y de la filosofía mexicana y de la situación política de México, y esto también es una invitación a todos, y particularmente a Carlos, a Memo, que lo han trabajado, pero abrirlo más frontalmente, es el problema ético, el problema de la conciencia moral, ¿verdad? Ese es el problema actual del mundo, de nuestro país, ¿no? De México, retraerlo. Guillermo
cuestionaba muy bien el que se interpretara a Uranga nada más en esta idea de la moral cínica, que me parece que es como un pasaje nada más, pero que no se puede tomar como una propuesta. Y en todo caso, buscar más ampliamente a fondo cuál sería. Y si no la hay, quizás no la haya, y quizás ese sea el peor defecto de Uranga, ese inmoralismo, no solamente como ausencia teórica, sino también como una cierta práctica de vida, habría que cuestionarlo, como que ya en estos tiempos ya no estamos para esos juegos de intelectual, de que podemos ser inmoralistas, porque, no sé, ese dandismo que todavía circulaba por ahí, justificado en la filosofía del mexicano, a mí me parece muy raro que eso del relajo y todo eso se festejara, ¿no? El lugar, pues sí, puede ser simpático, te puedes reír, pero después a hablar en serio, ¿no? Y Uranga hablaba en serio, ¿no? Pero otros que siguieron recibiendo esta intención, este proyecto, lo tomaron un poco frívolamente, y no se trata de eso, ¿verdad? No se trataba de eso, o bueno, a lo mejor, pero ahorita ya no se trata de eso. Muchas gracias por su atención a todos. Un saludo a todos. Muchas gracias a Mario Teodoro. Pues ya acabamos. Bueno, Mario Teodoro y yo tenemos ahí un diálogo, ¿no? permanente sobre estos temas, y él por, desde su recepción y propagación en México de del nuevo realismo europeo. Muchas gracias a todos. Creo que fue una mesa estupenda y nos vemos mañana. Hasta luego. Seguimos mañana. Adiós. Estén bien. Cuídense, descansen. Todos, sí. Luego.